Y la agenda por las fiestas de Quito para este fin de semana está llena de música, arte y los infantables juegos tradicionales. A continuación, conozca los detalles de cómo se realizarán estos eventos en la Carita de Dios para este sábado 27 y domingo 28 de noviembre. Con la inauguración oficial de las fiestas de Quito, los capitalinos se alistan para vivir estos días de celebración. Aquí les presentamos alternativas para este fin de semana. El sábado 27 habrá distintos eventos de música, teatro y el infaltable torneo de 40. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde se realizará el Festival Internacional de Literatura, evento virtual que lo podrá ver a través de la página de Facebook Letras Nómadas. Muralismo vivo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en el sector de Puengasí. Música en los museos desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Museo del Agua Yacu. Cuenta tu leyenda y juega torneo de 40 desde las 14 horas hasta las 18 horas en la sede barrial de Tocuyuco. La obra teatral Manu o la ilusión del tiempo se presentará en el Teatro Capitol a las 19 horas. Los tickets se lo puede conseguir en quitocultura.com. Para el domingo 28 de noviembre estará el concurso de 40 y los juegos tradicionales desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el sector La Vicentina Baja. Ciclopaseo Viva Quito en la Avenida Amazonas para continuar con la minga de limpieza y elaboración del mural desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas en el barrio La Colmena. La obra teatral Cuando Llegue Rosa se presentará el día domingo a las 19 horas en el Teatro Capitol. Sumado a estos eventos estarán los tan esperados conciertos nocturnos que este año contarán con la presencia del grupo internacional Piso 21, el 4 de diciembre en el Bicentenario a partir de las 20 horas. El 5 de diciembre se llevará a cabo el Visit Quito Fest, con 12 presentaciones simultáneas en zonas urbanas y 7 en parroquias rurales. Contará con la presencia de varios artistas nacionales, entre ellos Don Medardo y sus players, Audi, Daniel Páez, Jaime Enrique Aymara, Marqués, entre otros. La condición este año a causa de la pandemia será presentar su carnet de vacunación con las dosis completas, además de su cédula de identidad. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, acudiendo a las 9 administraciones zonales, según se desarrolle el evento, informó Caterina Aguirre.